A mí me gustaría realmente un debate formal contigo. No, pero doctor, donde... discúlpeme. No, permíteme, permíteme. permíteme. Sí, donde tú... a mí me gustaría un debate formal contigo, pero acerca de la asunción de María, pero que tú puedas demostrar con tu tradición católica, ex exclusivamente con la tradición, porque ustedes dicen que la tradición es inspirada y yo demostrarte con la sola escritura. Refutándote la tradición, la, la Asunción de María. ¿Cómo ves? Te propongo esa, esa, ese debate con moderador. Son los frutos de la con eh. moderador. Tú vas a defender la Asunción de María con la tradición y, si quieres, con tu magisterio. Le hago y una yo... pregunta, pastor. Le hago una pregunta. Número mm. uno, usted sabe que yo no acepto mm. debates formales. Es, es mi forma de. de, de... De comunicar. Le puede, Santísimo. le puede. Bueno, pero ahora déjeme. Yo lo escuché, pastor. Yo lo escuché. Ahora escúcheme a mí, por favor. Eh, usted puede estar o no de acuerdo con mi forma de proceder, pero yo no acepto debates formales. Esperemos de, de acá a poco sí empezar a, a interactuar de esa manera, pero por ahora no. Pero lo que sí, yo le quería señalar algo que quizás usted desconoce. ¿Usted sabe cuáles son las razones por las que yo creo en la Asunción de María, Pastor? Porque, no, pues porque usted, no, no, usted me está invitando a un debate, eh, pero yo no sé si usted sabe en qué creo y por qué creo en lo que creo. Porque capaz que usted, usted eh, si usted supiese por qué creo en lo que creo, no me estaría proponiendo este debate. No, pues re realmente, mira, yo no estoy en tu mente, yo no sé qué es lo que tú piensas, no, no sé, o sea, yo no sé... Pero tu entonces, vida. ¿por qué me está proponiendo debatir algo que no sabe cuál es mi postura, pastor? Eh, pues es pues tu postura, es católica, ¿no? Defiendes tu magisterio y ¿no? defiendes la, la doctrina en la a, cual es claro, aceptado. Claro, pero los términos sí, sí, en los que usted me está llamando. Pero déjeme hablar también, que sea unida y, y, y vuelta, pastor. Que sea unida y vuelta. Déjame decirte esto así para que termine tu idea. Dale. Tú sabes que tú tienes que estar sujeto a tu magisterio. Amén. Ok. Desde ahí. Tú tienes que demostrar lo que tú crees, lo que tu magisterio te dice lo que tu magisterio te dictamina. Dependiendo de lo que quiera decir con demostrar, estaría parcialmente de acuerdo. No, es que tienes que demostrar ese dogma. Bueno, históricamente, oh, okay. ¿Usted, ¿usted, ¿usted cree que todos los dogmas necesitan, usted cree que, a ver, que, que todos los dogmas el católico requiere demostrarlos de forma empírica o por medio de alguna disciplina fuera de lo que es el ámbito de la fe? Bueno, ¿qué no dicen que la tradición es inspirada? C claro, sí, obvio que es inspirada, sí, 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 sí. Entonces, pero la Biblia si es también es inspirada y hay un montón de cosas, pastor, que usted no me puede demostrar respecto a la Biblia. ¿Quiere que lo, se lo muestre? No, pero aquí estamos hablando ah, claro, específicamente no. del reino de la función. No, estamos hablando de la asunción. Claro. Porque ese Uf. es mi pregunta. Mira, mira, Santi, yo te escribí dos veces en el chat y luego me están diciendo que mentiroso, que no es No, escribí. bueno, no, no está cierra. bien. Yo no le estoy diciendo a usted mentiroso. Me yo... no, no mentiroso, no mentiroso, pero me dijiste y estás haciendo sarcasmo. Y se no, marchó. Ahora... Y... Bueno, pero pastor, me yo le estaba haciendo preguntas responde. y no respondía. No. Entonces, si no, no respondió, me... porque se marchó, Pastor. Pero espere, 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 espere. No entremos en ese campo que yo le prometí me que íbamos a hablar en buenos términos. No, claro, estamos hablando en buenos términos. Me pero Me deja no quiero cerrar llevar... una idea, pastor, entonces, una sola. Me deja cerrar Dale. una idea. Bien. Dale. Eh, yo le decía, respecto a lo que yo creo y por qué creo en lo que creo, porque si usted conociera cuál es mi postura y particularmente por qué creo en lo que creo, no me estaría pidiendo esta clase de debate. Obviamente yo, como católico, me sujeto y creo todo aquello que la iglesia declara como verdad de fe. Claro que sí. Ahora, cuando alguien propone a otra persona debatir la veracidad de un determinado dogma, no debe olvidar cuál es la razón por la que particularmente un católico cree en X cosa. Por dar un ejemplo, la Asunción de María. Yo creo en la Asunción de María porque la Iglesia Católica así lo ha declarado. Yo no puedo la Asunción de María demostrarla por medio de alguna otra disciplina fuera del ámbito de la fe. Nunca yo he dicho que pretendo, pero cierro esto y lo dejo decir todo lo que usted quiera decir. Yo nunca Ay. he dicho que pretendo yo demostrar la asunción de María utilizando alguna disciplina alternativa a la fe, porque me parece que es una cuestión de fe. De la misma manera, y con esto ya cierro, que yo le puedo garantizar, pastor, que usted cree en un montón de cosas que tampoco no las puede demostrar. Y si quiere hacemos la prueba ahora en vivo y en directo. Mira, Santi, realmente esa fue mi condición en el, en el chat. Que yo entraba aquí si tú aceptabas un debate. Eh, eh, recordemos, recordemos que en el, bien, chat, bien. en el chat yo puse desafío. Eh, eh, recordemos, recordemos Dame un solo verso bíblico que afirme la sola escritura. Ese fue el desafío. Muéstrame, muéstrame la tradición. Muéstrame con tu tradición la asunción de María. Pero con es la que, pura tradición. Pero es, es inspirado. No... La, mira, mira, el magisterio dice que la tradición y las escrituras están al par. Están al par. ¿Sí? Entonces, eso significa que si está inspirada, Dios no se puede equivocar. Estamos de inspirada... acuerdo. Pero no quiere de que... decir, pero que algo esté inspirado. Dependiendo, hay que hacer una distinción entre tradición con T mayúscula y tradiciones con T minúscula. Pero pese a eso, independientemente a ello, yo lo entiendo y lo que tengo para decir es que que algo esté inspirado no quiere decir que seamos capaces de demostrarlo. Quiere que se lo demuestre a esto. Quiere que le muestre ahora en vivo y en directo cómo usted cree cosas que no puede demostrar. No si me vas a hablar del canon, si me vas a hablar no, no, de No, no, no del canon. Mire, le doy un ejemplo, pastor. Por, por cabello de tienen ustedes. No, 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 otro ejemplo, otro ejemplo. Pastor, ¿usted cree que es un hecho histórico que Adán y Eva comieron del fruto del árbol de la ciencia del, mil, del bien y del mal y fueron expulsados del jardín del Edén? Pues claro que es un hecho histórico. Demuéstremelo históricamente, por favor. ¿Pues está en las escrituras? No, no, no. Demuéstremelo históricamente, le estoy pidiendo. Bajo la disciplina de la historia, de la misma manera que usted me está solicitando, bajo estos criterios a mí demostrar la asunción de María, yo le pido a usted que esto que cree, que es por causa de la palabra de Dios que es infalible, que lo demuestre bajo los mismos términos. Que es la disciplina histórica. Demuéstreme históricamente que Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén por comer del árbol de la, de la ciencia del bien y del mal. Sí, el problema, recuerda, Santi, recuerda que esa es una falacia y ese es un muñeco de paja que tú estás levantando. ¿Por qué, pastor? Porque tú, porque tú ni históricamente ni bíblicamente puedes demostrar, y por lo, por lo contrario, yo sí puedo demostrar bíblicamente el, el relato, lo que está escrito de Adán y Eva. Y para mí, eh, Génesis es, una, es un documento histórico también. ¿O no, no es un documento histórico de más de dos mil años? Que, claro, Pastor, pero ¿usted por qué cree en la Biblia? Pero, mire, mire, mire cómo yo le voy a responder con sus propias palabras. Pastor, ¿usted por qué cree en la Biblia? Ay, Santiago, ¿cómo, cómo que por qué creo en la Biblia? Dígamelo, ¿por qué cree en la Biblia? Por favor. ¿Y tú por qué crees en la tradición? A ver, yo te puedo hacer la misma pregunta. ¿Por qué crees en la tradición? Mire, a ver, le, cuento, le cuento lo siguiente. Yo sé okay, de que no, no va a querer responderme porque obviamente va a quedar en no. evidencia, pero yo le no, respondo es que, la pregunta que usted me hace. No quiero, yo no, no tengo problema caer, en respondérsela. Santiago, por favor, no quiero caer. Yo ya te conozco, Santiago. Bueno, ya te conozco. Bueno, está bien. Tu retorno, eh, algo sí te tengo que reconocer y te lo digo con mucho respeto. Con mucho respeto, te lo digo. Tú no eres muy bueno en la retórica, ¿ok? Muy bueno en tu retórica. Eso sí te lo puedo, te lo puedo reconocer. Mira, yo te voy a hacer una pregunta ¿verdad? y yo pienso Pero que me no vamos a llegar responder a responder ningún... por qué yo creo en eso? Oh. Sí, ok. Déjeme okay. responder. Acá, acá es donde ¿Sabe? yo no quiero refutarlo a usted. Yo lo único que quiero mostrarle es cómo tanto su postura como mi postura es una postura de fe, pastor, para que no vuelva a vale. hacer esta clase de, de pedidos. Yo creo en la asunción de María por causa de la autoridad de la iglesia. Recuerde que el católico no es sola escritura, por ende, no va a tener solamente a la escritura como autoridad de fe, también va a tener a la iglesia. Por ende, lo que diga la iglesia para mí es digno de confianza. De la misma manera que usted, pese a que no puede formular un caso histórico a favor de la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén, Usted cree que eso es un hecho histórico. ¿Por qué lo cree? Por la autoridad de la escritura. Dado que para usted la escritura es autoridad, lo va a creer sin la necesidad de formular un caso histórico paralelo. Lo mismo pasa respecto a mí y la asunción de María. Todo se remite a una cuestión de fe, pastor. Por eso es que desde mi humilde punto de vista, si usted hubiera conocido cuál era mi postura, usted no me hubiera solicitado esa clase de debate, porque de la misma manera que yo sé que no puedo esperar que usted demuestre la caída no. de, de, de Adán y Eva, usted no tendría que pretender que yo demuestre bajo esos criterios. Eh, la Asunción de María. ¿Ve? Todo el es una problema, cuestión de fe, bien. Pastor. Todo es una cuestión de fe. Okay. Tanto su postura problema, como la mía. El problema es que lo que yo te alego, sí está escrito. Y lo que tú alegas no está escrito. Claro, es el, es el pero recuerda una cosa, Pastor: es que usted parte de la presuposición de la sola escritura y yo no. Para mí, aparte de la escritura, Exacto. hay otras autoridades. Por ende, usted lo que me es tiene que demostrar, historia. pero por eso, usted lo que me tiene que demostrar es que la sola escritura es verdad. Ahí es donde está la discusión, no en la asunción eso, de María. Lo que usted me tiene que demostrar es que, es. es que la única autoridad en temas de fe es la escritura. Lo espero. Eso, eso, eso es lo que te estaba diciendo. Te, vamos a tener un diálogo, un debate. Tú lo, de, tú lo demuestras con la tradición y yo lo demuestro con la sola escritura. Es que yo no es? necesito demostrarlo con la tradición. Para no, mí es suficiente, ¿por porque para el católico es suficiente que la Iglesia no, lo declare, de la misma manera que para el protestante es suficiente que la Biblia lo diga. Es lo mismo. El problema es que tu asunción no está en las escrituras. Ese es el problema, Santiago. No, el problema es que usted no entiende que yo no soy solo la escritura. Yo tengo otras autoridades, no solo la escritura. Entiende, pero no lo puede demostrar con tu tradición ni con las escrituras, Santiago. Pero, pastor, nuevamente, usted no está entendiendo que el católico tiene tres autoridades, por así decirlo, tres patas. Demuéstralo con el magisterio. Demuéstralo con el magisterio. Con tu catecismo, muéstralo. <laughs> bueno, pero ahí simplemente tengo que recurrir a la, a la declaración conciliar, donde se afirma que es un dogma de fe claro. la Asunción de María, y ya está. No, no tengo el mucho más fe, nada que. Mira, el, mira tú, el tripié de ustedes dice que tu magisterio y tu tradición se sujetan y están al servicio de las escrituras. Bueno, técnicamente ¿Sí no? no es así. O sea, no. el, el no, magisterio. El vida, ¿no? Bueno. ¿Quién le que Está al servicio y está al par de las escrituras. Eh, es el magisterio el que está al servicio de la escritura y la tradición. Claro. Eh, claro, claro. ¿Usted lo, que lo te formuló sí, recién de forma distinta? La, lo quise corregir. Te Estoy diciendo que la tradición y el magisterio, eh, Max Roper dijo, que están al servicio de las escrituras. No, nuevamente, ¿Está? yo no quiero meter a terceros en la conversación porque como no sé qué dijeron ni en qué contexto lo dijeron, me parece no, injusto es que, yo pretender decir algo de terceras personas. Lo que yo tengo para no, pero, decirle a usted es que... Yo agarro la pero me deja... Pastor, me permíteme, deja... Permíteme, oh. permíteme. Ante, tu, ante, ante tu audiencia, yo... Eh, agarro la responsabilidad, tomo la responsabilidad y estoy nombrando a Max Roper porque él fue el que lo dijo. Yo, miren hable aquí la él, audiencia. Pastor, del pero hable, sí, hable con bien. él. Yo lo, que, yo lo que tengo para decirle a usted, pastor, es que sí. usted tendría razón. Mire, yo se lo quiero plantear de esta manera: todas las okay. exigencias bien. que usted plantea, que me parecen interesantes e importantes poder responder, todas estas exigencias que usted me plantea dependen de la verdad de la sola escritura usted como pastor tiene que demostrarme a mí que la sola escritura es veraz, que la sola escritura fue algo creído por los cristianos. Por eso es que el título del desafío por el cual usted entra a este stream es, dame solo un verso bíblico que demuestre la sola escritura, que afirme la sola escritura. ¿Tiene un solo pasaje bíblico que me demuestre que su postura de sola escritura es bíblica? Hay 350 citas bíblicas. A, del a ver, Antiguo deme testamento. una. Deme una que sostenga la sola ejemplo, escritura. Es que, mira, es, es que ese es el problema, Santiago. Ustedes no entienden cuál es el principio de la sola escritura. Explíquemelo, a ver. El principio de la sola escritura te regula cualquier doctrina, Santiago. Si estamos equivocados en algo, el principio, uno acude a las escrituras. ¿Cómo conozco una el acude, principio de la sola escritura, Pastor? ¿Cómo? ¿Cómo lo conozco al principio de la sola escritura? Acudiendo a la misma escritura, porque bien, la misma escritura. Bien, ¿dónde sí? me dice la escritura el principio de la sola escritura? ¿Dónde me lo dice? Esa este, es una falacia que tú levantas, Santiago. Pérez, porque pérez, ¿dónde, dice, la, ¿dónde dice la escritura es Trinidad? Es pérez, lo mismo que yo te puedo preguntar. Piense lo siguiente, pastor. La... Piense lo siguiente. Espere. ¿Dónde dice las escrituras tradición? A ver, ¿dónde dice las escrituras tradición? ¿Dónde le, dice? ¿Les podría señalar algunos pasajes de verdad? De, de verdad le podría señalar algunos pasajes que dicen tradición. Pero la tradición apostólica. ¿Dónde dice? ¿No deme un segundo. Deme un segundo. Deme un segundo. Lo quiero invitar a pensar, pastor, lo que me acaba de responder. Nuevamente le hago una pregunta. Preste atención lo que va a responder, pastor. ¿Cómo conozco? Dale. ¿Cómo yo, individuo del siglo XXI... ¿Cómo conozco el principio de la sola escritura? Ay, Santiago, mira, tú voy a hacer esta pregunta. No, y no, te voy a respóndame, pastor. Espérame, 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 espérame. Cuando tú eras eh, evangélico y que tú defendías a capa y espada, ¿ok? La existencia de Dios contra los ateos, ¿a qué recurría, Santiago? Eh, bueno, a varios, ar, varios argumentos. El argumento okay. cosmológico Calam. Eh, pero, pero, pero el principal, tu base principal, tú no puedes demostrar la existencia de Dios nada más en base a los argumentos extra bíblicos. Uh, no lo hacer. Uh, en realidad, hay un fundamento. ¿Cuál es el fundamento que tú usabas como evangélico? Eh, es, la okay? razón. No, el fundamento principal de tu base, ¿cuál era? Eh, ¿A rectero, qué para hablar, Pero para hablar, de la, de, para hablar perdón, de la existencia de Dios, para hablar de la existencia qué? de Dios, yo no Ajá. iba a la escritura, no necesitaba presuponer que la escritura era palabra de Dios, pastor. Al menos yo no, me manejaba de esa manera. Citaste. ¿Nunca la citaste entonces? Para, so, para justificar la existencia de Dios, que yo recuerde nunca, pastor. Oh, ¿Nunca tuviste un debate y nunca, nunca citaste las escrituras? Estamos Nunca. hablando para la existencia de Dios, ¿verdad, pastor? Claro, pues estamos hablando de no, que tú No, para vas la existencia lo para que tú creías, lo que tú creías. Claro, oh, oh, para la existencia de Dios. Bueno, pero me va a dejar responder, pastor? Claro, claro, claro para, que sí. Para la existencia de Dios, eh, no, 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 yo no, no no apelaba a la escritura, apelaba sí a la revelación natural, pero no a la revelación especial que es la escritura. Únicamente oh. para los protestantes, que es únicamente la escritura ah, para los protestantes. Entonces, entonces tú creíste en Dios en la revelación, en la, en la revelación natural. Eh, claro, o sea, uno puede formular un argumento a favor de la existencia de Dios sin la necesidad de ir a la escritura, ¿sí, Pastor? Oh, sí. Sí. De verdad. Eso ¿Sí? fue tu base de fe al principio, entonces. La de revelación natural. No, dependiendo de lo que quiere decir fe, si usted quiere decir fe, mi fe cristiana, no. Para fe cristiana tengo que ir a Cristo, tengo que ir a la revelación. Pero si hablamos de la existencia de Dios, la revelación natural es suficiente, sí. Okay. Bueno, te lo voy a plantear más fácil, ¿ok? Para que no le Pero es que la vuelta. misma Biblia sostiene lo que yo estoy sosteniendo, Pastor. ¿Quiere que le muestre? La Biblia, en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo dice que las cosas creadas señalan al Creador, señalan a la existencia de Dios. Por ende, la revelación natural es suficiente, Pastor. ¿A qué apelaste entonces, ahorita? ¿Qué, ¿Qué citaste? No, no, pero yo no estoy citando ahora cita? la Biblia para demostrar que Dios existe. Yo lo que estoy haciendo es citar la Biblia para mostrarle a usted que no apelar a las escrituras y apelar a la revelación natural es suficiente para mostrar la existencia de Dios. No, Santiago, no, no, por favor, con eso, eso esos, esos argumentos conmigo no van, Santiago, okay. por favor. Ok. Me, bueno, es sea, una lástima, sabe... porque estos argumentos mira, lo ayudarían a usted a conocer mira, mejor. Pero te voy, decir, te voy a decir una cosa, ¿sabe, sabe cómo se llama eso? Querer tomarme eh, eh, por, por un tonto. Por no, una, no, no, por no, alguien... en absoluto, pastor. En absoluto, sí. no, no. Porque tú me estás diciendo a mí que cuando tú, eh, tú tu fe no era. Eh, la base fundamental de tu fe no eran las escrituras es Yo lo que no tú me estás diciendo eso, pastor no, no lo dijiste directamente lo estás diciendo en tu argumentación filosófica porque lo eh, eh, no, bueno. es que usted es que usted está haciendo una eh, no está haciendo una diferencia una cosa es Hablar de la existencia de Dios y otra cosa es hablar de mi fe personal como cristiano. Para mi fe personal como cristiano, yo necesito el mensaje de Cristo, necesito la persona de Cristo, pero para hablar de la existencia de Dios, no necesito creer que la Biblia es palabra de Dios. Pero como cristiano sí, Santiago, ¿entiende? Claro, para ¿Cómo? mi fe de cristiano, claro, necesito la revelación especial, pero para conocer el Evangelio, para conocer la Trinidad, para conocer la expiación, para esas cosas, claro que necesito la revelación especial, pero no así para la existencia de Dios, pastor. Para cualquier evangélico, Santiago. Cualquier okay. punto, doctor. Oh, para, para ir terminando, apelamos y espero que no lo toque. No lo, no to únicamente bueno. a las Escrituras, Santiago. Ok, apelamos bueno. Usted escrituras. es una persona, Pastor, que apela únicamente a las Escrituras, y está bien, y lo acepto. Entonces, sí. usted me dijo, hay más de 350 versículos que sostienen la sola Escritura. ¿Me podría También. señalar solo uno de esos 350? Eh, capítulo 11 de Romanos tiene siete, tiene seis a, versículos. A ver, a ver, leámoslo. Romanos 11 habla de la sola escritura. A, a ver, ¿cuál versículo particularmente quisiera que, a, que leyera? Ese, ese, ese es el problema que, que ustedes recalcan. ¿Dónde dice sola escritura? No, 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 quiero, no quiero encontrar el título sola escritura. Por favor. Pero es que yo no quiero encontrar el título sola escritura, sino, o sea, sería el, yo me metería un tiro en el pie respecto a la Trinidad. Yo creo en la Trinidad y la Biblia no dice la palabra Trinidad. Eh, eh, ¿Cómo demuestras eh, la Trinidad en las escrituras? ¿Cómo lo demuestras? Por inferencia. ¿Cómo, ¿Cuál es esa inferencia? Bueno, ¿Qué tienes que usar? Sí, sí, la razón, el sentido común y las escrituras. Sí, exactamente. Ese bueno, es por eso, por eso. Para nosotros. Bien, yo es no, pero es yo no lo estoy, pero no lo estoy negando, pastor. Pero no lo defender estoy negando, dominio. no lo estoy negando, no lo estoy negando. Ahora, ¿qué no, versículos? Si no pero pastor, déjame, déjame pero déjame demostrarte. Romanos capítulo 11. Ajá. Estoy en Romanos 11. Dígame qué versículo, por favor. Permíteme, permíteme. yo, yo, yo déjame apelar a la sola escritura, a las escrituras. Porque eso es lo que se hace. Okay. Se va cuando quieres defender la sola escritura, tienes que ir a la misma escritura. No puedes sí, ir a estoy de acuerdo. Cuando se quiere defender la sola escritura se tiene que ir a la escritura. Estoy de acuerdo, pastor. Hay muchos evangélicos que no estarían de acuerdo con usted, pero yo estoy de acuerdo con usted, pastor. Romanos capítulo 11 verso Romanos capítulo 11 dice, permíteme Vamos a leer desde el 3. Bueno, estamos en la Reina Valera 1960, ¿verdad, Pastor? Sí. Ok. Dice: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Qué está citando ahí el apóstol Pablo en el capítulo once? Claro que el contexto está hablando de Israel, de la, de, de, de Israel, ¿ok? ¿A qué está apelando Pablo con, el, con esa escritura? ¿Y dónde está? Bueno, eh, con todo respeto se lo digo, Pastor, para el tiempo de Pablo, claro. estas cosas se conocían tanto por la escritura como por la tradición. Claro, porque están ¿Y, apelando usted? a la su no. <laughs> no, 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 pastor. Eh, si leemos Romanos, capítulo 11, verso 3, dice lo siguiente: Señora, tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿A quién estás citando? Pero, ese, pero, pero, pero. La primera de raíz diecinueve, 14. ¿Cómo? Es primera de Reyes 19, del 10 al 14. Claro, está apelando a Elías, si yo no me equivoco, ¿verdad? La historia de Elías. Está apelando a, la, a, está apelando a, a, la, a primera de Reyes. Que claro, está bien. Está hablando de, de la claro historia sí. de Elías, si yo no me equivoco, ¿verdad, pastor? Sí, claro que sí. Bien, voy claro sí. El tema, yo le cuento, pastor. Yo le cuento. El tema es que la historia de Elías, los judíos la habían transmitido no solamente por el documento escrito, sino también por tradición. Por ende. Pero escucha. Escucha. Eh, eh, yo entiendo eso, Santiago. Y ese argumento ya lo escuché. Entonces, antes. este pasaje no quiere decir sola escritura, pastor. Está el principio, Santiago. ¿A dónde? Pero, pastor. El principio. de do, ¿dónde, ¿Cómo Pablo iba a demostrar. ¿Cómo Pablo iba a demostrar lo que estaba diciendo? ¿Por qué Pablo, para demostrar Pablo este versículo, Pablo lo tiene que justificar? ¿Apelando oh, okay. a qué? Pa Pastor, mire, mire, yo lo voy a invitar a pensar de esta manera. Yo, como católico, yo como católico hoy, muchas veces cito la Biblia. Supóngase que yo quiero a alguien hablarle del amor de Dios. Y me voy a Juan, al, al, a la, al Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. 16. Y le leo. Sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy citando la escritura. ¿Eso me vuelve a mí sola escritura? Claro, porque tú no estás apelando a ninguna tradición. No, pero tú no pastor, pero tradición. que circunstancialmente yo apele a la escritura, no me hace sola escritura, Pastor. Ok, okay mira, vamos a dejarlo ahí, vamos a dejarlo mira, ahí. Quédese tranquilo, mira, pastor. Mira, Santiago, no, no, escucha, Santiago. Es que ese es el problema, que para ustedes citar la Biblia no es un principio de sola escritura para nosotros sí es un principio de sola escritura. Ve, ve cómo yo citando la Biblia no me hace a mí sola escritura? Me lo acaba de decir, no porque pastor. Tú, porque tú crees en la tradición y en tu magisterio, entiéndelo. Entonces, el pasaje que usted me acaba de citar de Romanos capítulo 11, verso 3 no quiere decir sola escritura, porque usted tiene que demostrar que Pablo era sola escritura, sin demostrar previamente eso, usted no está demostrando que el pasaje sostenga su postura. O sea que entonces lo que tú estás diciendo también que la tradición judía es, eh, como dijo eh, Rigo, es inspirada. Uh, yo no diría que la tradición judía es inspirada. No, Rigo, uh, lo, dijo en el debate. Bueno, Rigo lo dijo en el debate. Está bien, Re reitero. Uh, a ver chicos, uh, pastor, reitero. O sea... Eh, yo, yo no tengo por qué sostener eh, o, no o hacerme cargo de lo que o, alguna persona diga. Usted me está preguntando a mí, yo le estoy dando mi punto de vista y que puede ser que esté yo equivocado, ojo, eh, pero me parece, me parece que eh, es incorrecto pretender juzgar mis palabras a la luz de palabras de otras okay. personas. ¿Tú crees que la tradición judía es inspirada? ¿Tú personalmente? Uh, yo creo que estamos hablando de los tiempos de Jesús, ¿verdad? Estamos hablando del contexto antiguo testamentario. Okay, ¿tú crees que la yo, yo, creo, yo creo que para ese tiempo todavía no había una, o un, una doctrina formal respecto a todas estas digo, cosas que los cristianos luego hemos sabido definir. Yo lo que sí diría es que los judíos no eran solo Escritura, porque tenían otras autoridades aparte de la Escritura. Por dar un ejemplo, la autoridad magisterial, a través o representada en la cátedra de Moisés. Eh, entonces, no sé si técnicamente nosotros podríamos decir que para el tiempo de Jesús había un desarrollo formal de ciertos dogmas y cosas por el estilo, como sí puede llegar a verlo en el cristianismo, dado que estamos hablando de 2000 años después y mucho desarrollo teológico, concilios, historia, doctores de, doctores de, 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 de la iglesia, etc. Claro. Pero para ese entonces, los judíos no eran sola escritura. Esa sería mi respuesta, pastor. La, la no, no, yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que si la tradición judía es, es inspirada. ¿Tú Re crees que es inspirada? Re reitero, para el no, tiempo no, de no, Jesús, yo no me yo animaría, no. pero yo no me animaría a hablar de inspirada. Yo lo que puedo decir es lo que creían los judíos de aquel entonces y no creían que su única autoridad fuera la escritura. Reitero, tenemos la, el ejemplo de la cátedra de Moisés, ejemplo al cual el mismo Jesús, Dios encarnado, apela. Tú crees, ok, tú dices, una doctrina del Antiguo Testamento, tú dices que no había doctrinas. ¿Tú crees no, que.? No, yo no dije eso, pastor, yo no dije eso. Okay, bueno, tú crees que la doctrina me A mí me parece que usted no me está prestando atención, pastor. A mí me parece que usted tiene muchas ganas de refutarme, pero no está escuchando lo que yo le estoy diciendo. Y eso, con todo respeto se lo digo, eh, usted como pastor debería más escuchar y tratar de entender antes que responder. Entonces, para ti, la, la, la tradición judía no se inspira entonces. Reitero, yo no podría hablar en esos términos porque no sé si había una formulación de un dogma de manera oficial en aquel entonces por parte de los judíos. Lo que sí yo le puedo había, decir, había reitero, y oficial. con esto termino. Había, Re, había un dogma oficial. Reitero, había con, un dogma con, oficial. reitero, con esto termino. Lo que sí le podría decir es que los judíos no eran sola escritura. ¿Por qué? Porque tenían otras autoridades aparte de la escritura. Había una doctrina oficial. Ok. ¿Cuál de, ¿La las escuelas, ¿Cuál de las escuelas judías la sostenían esa doctrina oficial? Bueno, ¿qué, el, ¿qué los judíos no están esperando al Mesías? No, 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 le, le pregunto. ¿No es, una, no, es una doctrina, ¿No es una doctrina mesiánica? ¿No es una doctrina oficial del judaísmo? Le, le pregunto. De, 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 de Israel? Le, ¿Le pregunto? Primero, ¿para algo ser oficial? debe ser vinculante y para algo ser vinculante deben estar todos formando parte de ese vínculo, de alguna manera interconectados. En el tiempo de Jesús habían diferentes escuelas y estas diferentes escuelas sostenían diferentes cosas. Por ende, sí, pero no, no, podríamos hablar, no podríamos hablar no de una institución vinculante que tiene la autoridad para expresar o para declarar doctrina que necesariamente todos deban de creer. Pero todos... Todos, lo, todos. Bueno, eh, pastor, la con todo respeto, ya nos hemos traducido. tomado un montón de tiempo y tengo que continuar con ¿Qué? la reacción. Usted sabe que tiene las puertas abiertas de este espacio para venir cuando quiera, de corazón. Eh, y si un día quiere charlar de la sola escritura, que era el tema por el cual yo lo estaba invitando a entrar, está más que invitado, pastor, de todo corazón. Claro que sí, pero sí me gustaría, Santiago, me gustaría de verdad dialogar. Si quieres un diálogo, pero, pero estamos tú defendiendo dialogando. Sí, pero formalmente, formalmente, ¿ok? Con tiempo. Discúlpeme, pero yo no me considero eh, apto es para poder dialogar formalmente con moderador y esas cosas. Esa es la infalibilidad papal. La infalibilidad pero, 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 pero comenzamos con la sola escritura. Nos fuimos a la Asunción de María y ahora a la infalibilidad ¿Sí? papal. Póngase de acuerdo, pastor. ¿Sí? Por eso, por eso te estoy diciendo, yo, yo le... para mí No, mire, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente. Yo lo invito a entrar cuando usted quiera y charlemos de la sola escritura. Si a usted le parece, porque usted me dijo, tengo 350 versículos. Bueno, hemos visto uno al menos y no me convence. Le deben quedar 349 todavía. Sí, pues no te convence porque no te conviene, porque tú okay. sabes que las mismas escrituras del Antiguo Testamento son sola escritura, Santiago. Yeah. Ok, ok. okay. principio Bien. está implícito, implícito en todo el Tanakh, en todos los profetas, en todos los salmos, está implícito. Ok, ok. El principio. Bien, Pastor. Porque es el regulador de las doctrinas y de las profecías. Pastor, eh, el perdón, perdón. Lo entiendo. Pastor, discúlpeme, pero tengo que continuar acá porque la gente me está solicitando que continúe. Un saludo, un saludo, pero dile que dejen el sarcasmo, por favor. Ok, Pastor, le mando un fuerte abrazo y espero que, que ande bien. Y, y nada, espero un día poder volver a charlar con usted. Fuerte abrazo, Pastor. Bye, Santiago. Dios le bendiga. Chau, chau.